Quieras empieza. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, antes quizás de presentaciones, simplemente comprobar si escucha bien por parte de todo el mundo. Perfecto. Bien, pues bueno, agradecer en primer lugar a Juan Carlos la presentación. Para mí es todo un placer poder estar aquí hoy con vosotros compartiendo esta presentación con personas interesadas en este tipo de temas con tantos países diferentes. Es realmente un honor, un privilegio y una responsabilidad. Así que en primer lugar, pues sí, contando con la presentación de Juan Carlos, esta idea nació pues hace menos de un año prácticamente, efectivamente, a través de Agustín Carrillo, que nos puso en contacto. Y bueno, pues la verdad es que se está convirtiendo en una aventura muy, muy interesante y muy satisfactoria. Bien, esta videoconferencia se había programado inicialmente como el cierre de un curso que se ha realizado durante los 3 últimos meses, un curso que yo mismo, digamos, titulé como Programación, Creatividad y Resolución de Problemas con Scratch, en el que mi objetivo era abordar la tecnología Scratch, pero desde un enfoque que integrara tanto la programación como la resolución de problemas y la creatividad. El curso, la verdad, es que ha sido una experiencia realmente muy satisfactoria y creo que para la mayor parte de los participantes también. Y al extender la información acerca de esta videoconferencia que se va a impartir, bueno, pues no, a todos nos ha sorprendido muy satisfactoriamente el interés que ha despertado. Y de hecho, pues se ha creado este Club Scratch a partir o a través del cual se está haciendo esta presentación y como veremos al final de la presentación de hoy, pues ya hay algunas iniciativas que quiero poner en marcha en colaboración con la I o la OEI a quien o al grupo de personas que están dirigiéndola. Quiero agradecer especialmente por la a veces hay que tener un poco de osadía a la hora de apostar por temas novedosos. Y bueno, pues con Juan Carlos Toscano al frente y todo el equipo técnico que hay alrededor de él, bueno, pues esta iniciativa se está convirtiendo en algo realmente tangible e interesante. Bien, había algunas preguntas cuando se iniciaba, justo antes de iniciar la videoconferencia, en que se preguntaba si era necesario tener Scratch. No, durante esta videoconferencia, fundamentalmente no es un. Esta videoconferencia no va a ser un taller, es más bien una presentación de una serie de ideas y de estrategias. Y al final de la videoconferencia sí que propongo una serie de sesiones de trabajo en las que ya sí vamos a empezar a trabajar directamente con Scratch. Pero en este momento lo que quiero hacer es una presentación de carácter general acerca de distintas inquietudes, podemos decirle, que personalmente tengo y que me gustaría transmitir a todos. Bien, bueno, pues vamos directamente a la presentación. Bien, pretendo cubrir de una forma lo más somera posible una serie de cuestiones. He estructurado la presentación en una serie de puntos básicos. En primer lugar, situarnos en el contexto. Y para el contexto creo que quizás el concepto que mejor nos puede servir es el de pensamiento computacional. Pensamiento computacional no es una idea nueva. Tiene ya casi 20 años en los que se viene trabajando, pero desafortunadamente no ha sido una cuestión en la que se haya trabajado demasiado. Pero hay algunas iniciativas, es cierto, muy interesantes, pero yo creo que es un tema que hay que rescatar y que impulsar y que afortunadamente en el último 1 o 2 años, bueno, pues está habiendo iniciativas a nivel internacional que están fomentando. Con un término o con otro, utilizando esta etiqueta u otra etiqueta, pero que está fomentando en última instancia lo que hay detrás de ese concepto. Entonces me gustaría introduciros a ese concepto. En segundo lugar, quiero hablar, digamos, la estrategia para entrar en el ámbito del pensamiento computacional y desde mi punto de vista, la estrategia requiere integrar dos componentes clave como son la tecnología y la metodología. Y explicaré por qué, desde mi punto de vista, es tan importante integrarlos los dos de forma coherente y consistente. En tercer lugar, ya que tenemos un marco, digamos, estratégico en el que trabajar,
Bueno, pues ¿cuál es el planteamiento? Yo el planteamiento en este momento enlazaré con el curso que se acaba de impartir, presentando cuál han sido las la programación que se ha hecho del curso, la metodología utilizada, los objetivos que se han cubierto y digamos, los resultados obtenidos en ese intento de integrar la idea de programación, creatividad y resolución de problemas. Y luego, pues una serie de propuestas en las que me gustaría darle contenido y desarrollo a esta iniciativa. Bien, pues empezamos y quizás os puede sorprender esta primera imagen. Bien, porque me gustaría empezar insistiendo en la idea de resolución de problemas. He estado leyendo los comentarios con los que, de una forma tan afectuosa, muchos de vosotros habéis empezado a uniros al Club Scratch, digamos, con entusiasmo en muchas de las ocasiones, y recuerdo uno de los mensajes en los que se insistía en la idea de resolución de problemas. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, es realmente muy relevante empezar con la idea de resolución de problemas. Y para eso voy a empezar con varios problemas que yo llamo de la vida cotidiana. Este es un metro, en este caso, de Londres, pero podría haber sido de cualquier otra ciudad. Quizás no se vea muy bien, pero si ampliáis la imagen, en la esquina inferior izquierda podéis ver que hay alguna parada que tiene que ver con Heathrow, el famoso aeropuerto londinense. Pues imaginaros que acabamos de llegar a Heathrow y nuestro objetivo es llegar a la estación de metro del pequeño aeropuerto más chiquitito del London City, que en este caso se encuentra en la esquina inferior derecha, si ampliáis la foto. Bien, y nos podemos plantear de una forma muy razonable, ¿cuál es el camino? Y bueno, y al preguntar por el camino podemos utilizar muchos criterios. ¿Cuál es el camino más corto? ¿Cuál es el camino más rápido? En definitiva, ¿cuál es el camino óptimo? Y bueno, ¿cómo podemos decidir eso? Podríamos visualizar el mapa, tomar una serie de decisiones, pero bueno, nos planteamos que, en definitiva, resolver este problema exige determinadas estrategias. Lo dejo simplemente aquí. Pongo otro ejemplo. Nos encontramos ante esta desafortunada situación en una librería, en casa o en cualquier otro sitio. ¿Podemos encontrar una estrategia óptima para ordenar ese grupo de libros? De nuevo, que nos encontramos en un problema que puede ser más o menos cotidiano, depende de lo ordenados o desordenados que solamos ser, pero que bueno, es un problema que se presta también a criterios de optimización. Se podrían poner muchos otros ejemplos. Este es otro que creo que al que podemos estar acostumbrados muchos de nosotros. Tenemos que hacer una compra, llegamos a un supermercado y nos encontramos con una serie de cajas en las que van pasando clientes. ¿Cuál es la mejor caja en la que nos podríamos ubicar para evidentemente intentamos terminar cuanto antes nuestro tiempo de espera? Bueno, es otro proceso, otra actividad muy cotidiana y que, como veremos, también se presta a pensar en ella. Esta imagen, pues a lo mejor nos resulta a algunos de nosotros demasiado familiar e incómoda. Bien, en este caso, bueno, pues quizás esto ya es un atasco de mayores dimensiones, pero cuando vamos en una carretera con varias vías, ¿cuál es la mejor de las vías para circular? ¿Qué criterios podemos tomar para pasarnos de una a otra? Como veis, lo que he intentado ha sido presentar, así como situaciones relativamente cotidianas, puedo entender, en las que aparecen una serie de estrategias de resolución de esos problemas, o digamos, podemos aplicar mecanismos que vamos aprendiendo, y eso es cierto, para optimizar esos procesos. Y ahora, a la hora de resolver estos problemas de la vida cotidiana, si esto se lo preguntamos o hablamos con distintos especialistas, pues cada uno de ellos nos va a presentar distintos términos. Si este tipo de problemas se los presentamos a alguien con formación computacional, digamos formado en ciencias de la computación o en informática, pues nos puede decir que
Si nos planteamos el problema del metro, de buscar una ruta óptima, pues se puede hablar de búsqueda en profundidad o en amplitud, de backtracking, de representación de grafos, y nos puede utilizar este tipo de terminología. Cuando nos enfrentamos al problema de ordenar un conjunto bastante grande de libros en una biblioteca, pues nos aparecen cuestiones como hablar de listas, hablar de árboles, hablar de búsqueda binaria, problemas o métodos de recursión. Cuando estamos en un supermercado, pues podríamos modelar el problema utilizando lo que se llaman estrategias FIFO, de las siglas en inglés First Input, First Output, que se unían también estructuras en cola, sistemas multiservidor, porque realmente un conjunto de colas, un conjunto de cajas donde estamos pagando, todos los clientes están pagando de forma simultánea, actúan como un conjunto de servidores múltiples, cada uno aislado y en principio sin conexión con los restantes. Si estamos en un atasco, podríamos utilizar lo que se denominan estrategias o algoritmos online. En definitiva, ¿qué es lo que he hecho en esta introducción? He pasado de lo que serían problemas de la vida cotidiana, problemas más o menos usuales en función de nuestras costumbres del día a día, pero problemas a los que podemos estar expuestos en cualquier momento, y lo que he introducido a continuación ha sido una terminología muy especializada en informática. Entiendo que algunos de vosotros, si estáis atendiendo la presentación, si tenéis formación en informática, pues podéis conocer qué es una técnica de backtracking, o qué es un modelo FIFO, o qué es un algoritmo online, pero es obvio que no son términos cotidianos, pero sin embargo son estrategias que son útiles para resolver esos problemas. Entonces, desde mi punto de vista, un error que ha podido ocurrir es que la suma especialización en la que se ha llegado a la informática en los últimos años, que se ha convertido en una ingeniería muy especializada, ha hecho que esos términos se desliguen de alguna forma de un posible uso cotidiano de ellos, y sin embargo, realmente, esas estrategias tan especializadas realmente son formalizaciones de estrategias de resolución que podemos decir que son de naturaleza humana. En ese sentido, es en el que intento conectar con la idea de pensamiento computacional. La noción de pensamiento computacional la introdujo Janet Wien en 1996, ahora más adelante voy a entrar en esa presentación, pero quiero resaltar una definición operativa que recientemente dos organismos de relativo prestigio han definido, en concreto estoy hablando del International Society for Technology in Education y el PSTA, Computer Science Teachers Association. Estas dos organizaciones han ofrecido una definición que me parece que condensa muy bien la idea de pensamiento computacional. Para estos autores, el pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas, es algo que me gustaría subrayar, directamente ya estamos enlazando con la resolución de problemas, que incluye, según ellos, es decir, aunque no está limitado, las siguientes características. El resaltado y el subrayado es mío, porque quiero apuntar algunas ideas. Hablan, por ejemplo, de formulación de problemas de forma tal que nos permite usar ordenadores y otras herramientas para su resolución. Es decir, el pensamiento computacional incluye estrategias de formulación de problemas. Antes de resolver un problema hay que saber formularlo. Y el formularlo nos va a permitir que muchas herramientas, no solo ordenadores, porque las herramientas para resolver problemas no siempre tienen que ser de naturaleza computacional, nos permita resolver ese problema. Otra de las características que se pueden resaltar es la idea de organización y análisis de los datos de forma lógica. Es muy relevante para poder resolver un problema, aplicar estrategias que nos permitan organizar y analizar de una forma lógica, y es decir, incluso añadiría lógico-matemática, en los datos que utiliza el problema. Siguiendo con esas características vinculadas con el pensamiento computacional, se habla de la representación de los datos mediante abstracciones, tales como modelos y simulaciones. Es decir, es muy importante ser capaz
para resolver un problema de llegar a una abstracción de lo que está ocurriendo. Debemos abstraernos de los detalles y buscar la generalización. De nuevo, esto se enlaza con algunas de las estrategias mejor conocidas de resolución de problemas. Otra de las características, siguiendo con este listado, es la automatización de las soluciones mediante modelos basados en pensamiento algorítmico. Y aquí estamos introduciendo el concepto de algoritmia o la noción de modelo algorítmico y cómo podemos llegar a automatizar la solución mediante la introducción de técnicas de diseño de algoritmos. Una característica adicional, la identificación, análisis e implementación de posibles soluciones con el objetivo de alcanzar la combinación más eficiente y efectiva de pasos y recursos. Es decir, estamos enlazando en este caso con la mejora o la optimización, digamos, de esas soluciones, hablando de eficiencia y efectividad. Y por último, la generalización y transferencia de este proceso de resolución de problemas a distintos tipos de problemas. Si os dais cuenta, diría, si alguno de vosotros ha leído o conoce el ámbito de la resolución de problemas como campo de estudio desde el punto de vista pedagógico, fundamentalmente, han salido resaltadas muchas de las ideas que ya aparecen en resolución de problemas, desde la abstracción hasta la generalización, la automatización, etc. Siguiendo con la definición que proponen los dos organismos que os comentaba, de esa definición operativa, al fin y al cabo, el pensamiento computacional lo que nos está proponiendo es una serie de habilidades y en la misma definición se insiste en que estas habilidades se apoyan y refuerzan por distintas disposiciones o actitudes que serían, por otra parte, dimensiones esenciales del pensamiento computacional. Entre estas disposiciones se encontrarían la confianza al abordar la complejidad, la persistencia al trabajar con problemas difíciles, tolerancia a la ambigüedad, habilidad para abordar problemas no cerrados, es decir, problemas que no están completamente especificados, o habilidad para comunicarse y trabajar en equipo con el objetivo de lograr un objetivo o solución común. Podéis observar que, en definitiva, el pensamiento computacional comparte muchos de los criterios, podemos decir, básicos, de cualquier enfoque pedagógico en cualquier especialidad y en cualquier nivel educativo. Por tanto, la inclusión de estrategias de pensamiento computacional en lo que serían los diseños curriculares en cualquier nivel educativo me parecen que son muy relevantes. Y de hecho, lo que puede ser un error es realmente un enfoque, estructurado y bien diseñado de la incorporación de la enseñanza de la informática en determinados niveles. Es decir, no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, ir a una clase y explicar el concepto de recursión. Seguramente muy pocos alumnos están preparados para entender ese concepto sin más. No tiene sentido ir y explicar el concepto de backtracking o el de búsqueda de un árbol binario. Ahora bien, si por el contrario motivamos el problema a través de situaciones reales y enseñamos cómo funciona en una situación real, por ejemplo, si aplicamos el ejemplo de buscar una ruta en el metro y lo hacemos de una forma realmente pedagógicamente motivada, al final lo que estamos enseñando es una estrategia de backtracking. Llegar al término es lo de menos. Lo importante es enseñar el concepto, entender cómo se utiliza y poder generalizarlo, como insistían en el modelo de la definición del pensamiento computacional. Bien, es muy interesante y os recomiendo, si os interesa este tema, leáis el articulito, es muy breve, son dos o tres páginas de Janet Wynn, que en 1996 introdujo la noción de computational thinking. De hecho, en la misma presentación, en la siguiente transparencia o la otra, tenéis la cita exacta de la publicación, que es muy fácil de encontrar en cualquier momento. Y cito algunas de las frases de este artículo. Según Janet Wynn, el pensamiento computacional es una habilidad fundamental para todo el mundo, no solo para informáticos. Esta es la clave que hay que entender. Incluso, insiste, junto con la lectura, la escritura y la aritmética, se debería incluir el pensamiento computacional entre las habilidades analíticas de todo niño. Y entre las principales características del pensamiento computacional
Estamos cartita varias, pero yo me he centrado en algunas que me han parecido interesantes. Habla de conceptualización, no programación. Es decir, el objetivo final no es tanto enseñar a programar, que es algo así como enseñar un nuevo lenguaje y que por tanto requiere, pues, digamos, unas habilidades y unas estrategias específicas, sino enseñar a conceptualizar los problemas. Insiste, el pensamiento computacional es una forma de pensar de los humanos, no de los ordenadores. Y esto es una es interesante porque, desde mi punto de vista, llevo ya casi 20 años trabajando en computación directamente, realmente muchas de estas técnicas que utilizamos profusamente en el ámbito de la computación realmente son técnicas que hemos traspasado como estrategias que ya teníamos de resolución, digamos, humana de problemas y que hemos formalizado y estructurado y convertido en tecnología informática. Pero esa forma de atacar problemas ya existía y se utilizaba por parte de los humanos para resolver muchos problemas, quizás de una forma más intuitiva y menos formalizada, pero ya existía. Añade Janet que complementa y combina el pensamiento matemático y un enfoque ingenieril, porque estamos vinculando esa, digamos, formalización que aporta digamos, un enfoque matemático, y a ello estamos integrándole el enfoque ingenieril que nos da esa sistematización o rigor a la hora de diseñar e implementar sistemas. Se habla de ideas, no de artefactos. Interesa más el concepto, la idea, el modelo, que la propia implementación específica. Y eso enlaza, pero si alguno de los que estáis asistiendo, vosotros que habéis estado haciendo el curso recientemente, con mi insistencia constante en la idea de entender el algoritmo, el modelo, y luego, en un segundo nivel, aprender cómo convertirlo en un programa. Y habla que este tipo de conocimiento vinculado con el pensamiento computacional debería ser válido para todo el mundo y en cualquier lugar. No está limitado a un conjunto de expertos informáticos. Habla Janet, diciendo que debemos especialmente llegar hasta la comunidad preuniversitaria, incluyendo a profesores, padres y estudiantes, para enviarles dos mensajes clave. Dice, todavía quedan muchos problemas sin comprender y sin resolver, que son grandes retos intelectuales y metacientíficas, y el pensamiento computacional puede facilitar el abordar ese tipo de objetivos. Y luego, insiste, y este punto segundo sí que me gustaría resaltarlo, se puede conseguir un alto nivel en ciencias de la computación y dedicarse a cualquier cosa. De la misma forma que uno puede especializarse en inglés o en matemática y a continuación realizar distintas carreras. Lo mismo sucede con la ciencia de la computación. Es decir, la conclusión que podemos sacar de todo este apartado es que aprender técnicas vinculadas con el pensamiento computacional nos va a permitir mejorar las estrategias de resolución de problemas, y esas estrategias tienen un carácter general que podemos aplicar después a múltiples ámbitos. Si nos interesan las ciencias medioambientales, si nos interesa la historia, si nos interesa la medicina, si nos interesa el arte, en cualquier ámbito, este tipo de técnicas pueden ser útiles. No son exclusivas, pero son útiles. Bien, he planteado, por tanto, en esta primera parte de la presentación, lo que he llamado el contexto, esa es la idea de pensamiento computacional. Bien, pero para abordar el pensamiento computacional, insisto, no hay que ser ingenuo y hay que ser muy meticuloso, porque realmente podemos convertir en algo totalmente contraproducente el forzar la introducción de determinados conceptos en determinados niveles educativos o especialidades. Desde mi punto de vista, entonces, el pensamiento computacional consiste en reformular un problema, o digamos, estas son características que podemos vincular con el pensamiento computacional. La capacidad de reformular un problema aparentemente muy difícil en uno o más que sí sabemos cómo resolver mediante reducción, transformación o simulación, perdón, hay una errata. El pensamiento computacional también consiste en pensar recursivamente, también consiste en procesar información de forma paralela, en juzgar un programa o una solución no solo por su corrección y eficiencia, sino también por su estética. Es un concepto en el que personalmente tengo mucho interés y que no todos los expertos en el campo coinciden conmigo, pero creo sinceramente que el ámbito de la programación informática pura y dura, digamos, es un ámbito especialmente creativo, en el que, por tanto, la dimensión estética, la belleza del programa puede ser un criterio interesante. Y se habla también del diseño de un sistema, también valorarlo por su simplicidad y elegancia,
O el pensamiento computacional está vinculado con la utilización de la abstracción y la descomposición al abordar tareas complejas. Perdonad, se apareció un pequeño problema. ¿Vale? Decía que el pensamiento computacional también está relacionado con el uso de la abstracción y la descomposición al abordar una tarea compleja, o con la elección de una representación adecuada para el modelado de los aspectos relevantes de un problema. Y todo eso son, si logramos, sería un reto, pero si logramos introducir este tipo de estrategias en la formación curricular de niños y niñas de cualquier edad, sería bastante interesante. Por tanto, desde mi punto de vista, como conclusión de este apartado, el campo de las ciencias de la computación está estructurado o ha estructurado una serie de enfoques, técnicas y métodos muy especializados al fin y al cabo, porque constituyen una ingeniería de suma especialización. Estos modelos, una vez formalizados, constituyen el núcleo funcional de esa disciplina, que sería la ciencia de la computación, ubicada entre las ciencias y la ingeniería. Y estos modelos, de alguna forma, se convierten en metáforas vivas del pensamiento humano. Me explico, aquí llamo con metáforas. Cuando hablamos de recursión, bueno, pues la recursión que estamos utilizando en modelos matemáticos, en modelos formales y en computacionales, realmente es una metáfora de la recursión que estamos utilizando en el ámbito de la programación o en el ámbito de la vida cotidiana. Cuando hablamos de backtracking, pues posiblemente, y de hecho es un ejemplo que utiliza la misma Janet Wynn en su artículo. Ella dice, ¿qué hacemos si en un momento determinado nos damos cuenta de que hemos perdido las llaves? Pues intentamos recorrer hacia atrás los lugares por los que hemos pasado. Es decir, esta mañana llegué de casa a la oficina, fui a tomar un café, luego fui al despacho de un compañero. O si de pronto me di cuenta de que no tengo las llaves, recorro hacia atrás esos caminos a ver lo que ha podido ocurrir. Bueno, pues esa idea está detrás de la técnica muy especializada de backtracking, pero si enseñamos a entender el modelo de búsqueda hacia atrás, realmente estamos enseñando backtracking. Luego podremos formalizarlo y optimizar el planteamiento, pero la idea es esa. Bien, ahora bien, insisto, intentar introducir directamente estos conceptos y técnicas en la enseñanza para niveles no universitarios o para especialistas en informática puede realmente ser contraproducente. Conceptos como recursión, backtracking, paralelismo, agente, son conceptos con una inmensa carga teórica y su comprensión, hay que ser claro, no es trivial. Pero en realidad, como decía antes, no son procesos específicamente computacionales. Son etiquetas y técnicas formalizadas que también ocurren en la vida cotidiana. Y uno de los objetivos del pensamiento computacional es mejorar la capacidad de razonamiento y resolución de problemas enseñando las estrategias que se encuentran tras estos esquemas. Creo que de esta forma se resume bastante bien condensamos bastante bien la idea de pensamiento computacional. Ahora bien, es necesario integrar de forma simultánea y coherente tecnología y metodología. Como he comentado antes, un error que he visto con relativa frecuencia es centrar una clase exclusivamente en la tecnología. Enseñarle a niños o niñas de mayor o menor edad, adolescentes e incluso adultos, simplemente la tecnología por sí misma. Eso puede, realmente, desde mi punto de vista, ser contraproducente. La tecnología es necesaria, pero en el contexto de un planteamiento metodológico consistente y coherente. Esa es, digamos, una lección aprendida. Y bien, teniendo en cuenta el marco del pensamiento computacional, la idea de integración de tecnología y metodología, así es como realmente esos han sido los pilares para estructurar el curso que hemos realizado entre julio, agosto y septiembre. Un curso que, como he comentado antes, al principio, se ha centrado en programación, creatividad y resolución de problemas con Scratch. Es decir, no ha sido un curso de Scratch, ha sido un curso en el que hemos utilizado la tecnología Scratch para abordar un modelo metodológico de resolución de problemas, de análisis de la creatividad y de modelado algorítmico y, en definitiva, programación. Por tanto, el curso se ha estructurado en torno a dos pilares básicos. Conocer una tecnología, en este caso Scratch, como un entorno de programación visual. Quizás, no conozco todas las que estáis atendiendo la presentación, pero Scratch puede
tener la etiqueta de ser un lenguaje simple, un entorno trivial, diseñado para niños muy pequeños. Sin embargo, cuando nos enfrentamos de una forma seria a Scratch, sorprende, Scratch puede llegar a ser muy difícil. Y de hecho, los alumnos y alumnas que han estado en estos últimos meses conmigo han podido, en sus propias carnes, ver que realmente Scratch puede convertirse en una plataforma con la que podemos hacer cosas complejas. Entonces, nos interesa, insisto, conocer la tecnología. Es decir, si no tenemos las herramientas, no podemos trabajar. Luego, necesitamos tener las herramientas, en este caso, la herramienta es la tecnología. Pero, con solo las herramientas, no tenemos bastante. Necesitamos, además, diseñar y modelar una metodología. Y para mí, ese es el ingrediente clave para darle sentido a un curso de este tipo. La metodología, de hecho, se ha basado en integrar tres ideas que han sido los tres componentes clave del curso. La idea de programación, es decir, necesitamos conocer los conceptos y técnicas de ciencias de la computación. No nos basta solamente con introducir en un momento determinado cómo se escribe un condicional, cómo se escribe un bucle infinito. Necesitamos también entender qué es un bucle infinito. No nos basta simplemente con decir esto es un paso de mensajes. Es necesario introducir el concepto de agente y de comunicación entre agentes. Así seguiría, digamos, porque existen muchos conceptos. Lo importante es introducir esos conceptos y llegar a entenderlos, que no siempre es fácil, insisto. El segundo componente de la metodología ha sido la idea de resolución de problemas. Aprender a programar un ordenador implica un importante ingrediente de aprendizaje de técnicas de resolución de problemas. Las ideas que, de alguna forma, ya han ido saliendo: generalización, abstracción del problema, especificación del problema, verificación del problema. Existen una serie de componentes que tenemos que tener en cuenta y que debemos de estructurar bien para abordarlo. Y el tercer componente es el de la creatividad. No se trata, como indico ahí, de reproducir sistemáticamente patrones, sino de obtener mecanismos para generar nuevas soluciones a nuevos o viejos problemas. Y de hecho, los participantes en el curso recordarán básicamente que estos tres componentes se han convertido en lo que yo llamo tres retos dentro del curso. El curso ha tenido una serie de contenidos, de actividades y tres retos en los que se pedía a los participantes reflexionar en torno a estos conceptos. Bien, avanzando en la presentación, por introducir básicamente qué hemos avanzado, pues en el campo de la programación, cuestiones como estructuras de control, qué es la secuencialidad, las decisiones condicionales, las iteraciones, la introducción de operadores de todo tipo, lógicos, aritméticos, de cadenas de caracteres, diseño de estructuras de datos, números, cadenas de texto, listas, variables, mensajes, sincronización. Es decir, hemos estado introduciendo una serie de conceptos y estructuras que formaban, como comentaba antes, las herramientas con las que luego poder trabajar. A continuación, hemos introducido la idea de creatividad. Cuando nos introducimos en el mundo de la creatividad, estamos en un escenario bastante resbaladizo. La noción de creatividad es bastante compleja de definir. No cualquiera que se haya enfrentado a ella se ha dado cuenta que no es fácil ni trivial dar una definición concreta y compartida por toda la comunidad acerca de lo que es la creatividad. De hecho, más bien serán como señales, indicativos de lo que sigue la creatividad. Y en torno a la creatividad, quizás una de las personas que quizás merece la pena leer o escuchar, si aún no lo habéis hecho, es Ken Robinson. Ken Robinson es bastante famoso por su colaboración en el gobierno británico para diseñar un plan estratégico, digamos, educativo. Y a partir de ahí, bueno, pues este señor ha seguido trabajando y tiene varias publicaciones que os recomiendo que abordan el concepto de creatividad. En una de las presentaciones más interesantes, en su libro The Element, Ken Robinson señala cuatro factores clave para entender la creatividad. Y viene a decir que alguien puede llegar a ser creativo si se encuentra trabajando en lo que él llama su elemento, es decir, si somos buenos en ese ámbito. Si además nos dirigimos o somos capaces de apasionarnos en ese contexto de trabajo, si nos proponemos una concienzuda disciplina y asumimos un esfuerzo para
para abordar ese elemento y esa pasión. Y finalmente, si no tenemos miedo al riesgo, porque realmente el límite entre el fracaso y el éxito es muy escaso, y realmente lograr el éxito, llegar a ser creativo en una disciplina, en un ámbito, pues puede exigir haber fracasado múltiples veces previamente. Bien. ¿Y por qué? Explico aquí, ¿por qué creatividad en el contexto de la programación? Bien, desde mi punto de vista, es decir, el conocimiento del componente técnico, en este caso el lenguaje de programación y las estrategias y técnicas, así como las estructuras de datos, representa lo que Ken Robinson denominaría como la disciplina y el esfuerzo, es decir, debemos ser capaces de dominar esas herramientas para poder llegar a sacarle partido a ellas. Y para poder ser creativos, además, además de dominar la tecnología, debemos buscar enfoques alternativos, asumir el riesgo al error, intentar nuevas opciones. Y os puedo asegurar con mi experiencia en la enseñanza que los niños y niñas realmente están perfectamente predispuestos para buscar esos enfoques totalmente alternativos que en muchas ocasiones a los más adultos nos cuesta trabajo visualizar simplemente por quizás la costumbre que ya, ya tenemos a la hora de abordar los problemas. Y, como os comentaba, el tercer ingrediente clave del curso se ha centrado en la resolución de problemas. Es decir, aplicamos la técnica para resolver problemas. Eso es un punto de partida muy importante a tener en cuenta. Y en ese sentido hay que aprender a resolver problemas. De hecho, Ken Robinson también habla de que se aprende a ser creativos. Pero de alguna forma Ken Robinson estaría relacionado con ese grupo de expertos que vienen a desmitificar el concepto de creatividad como algo asociado con la genialidad innata, y vienen a explicar que realmente la creatividad es una estrategia vital que se aprende como se aprenden otras muchas estrategias vitales. Y en este sentido también es importante vincular eso con la idea de resolución de problemas. Podemos aprender y debemos enseñar estrategias y metodologías para aprender problemas, desde metodologías básicas, cómo hacer un planteamiento del problema adecuado, entendiendo el problema, los requisitos, los condicionantes, hacer un buen diseño de la solución, pasar por la implementación, comprobación sistemática de que la solución es realmente correcta, incluyendo, como sugiero, hay otros análisis como complejidad algorítmica, completitud, mantenibilidad, que son ya conceptos que intervienen más en el ámbito del pensamiento computacional o de las técnicas computacionales, pero que son interesantes. Bien, la resolución de problemas, como yo decía, progresa mediante modelos de abstracción o incluso metacognición. Y en este sentido, observar cómo nos están apareciendo conceptos que se vinculan con el inicio de la presentación cuando empecé introduciendo el concepto de pensamiento computacional. Aparecen aquí abstracción, nos aparece la idea de metacognición, quizás más un concepto más complejo y que no tengo aquí tiempo para profundizar en él, pero creo que tendremos tiempo en el futuro para hacerlo. Y ahora, insisto, que asumiendo un enfoque didáctico-pedagógico, hemos de plantearnos también los condicionantes que supone la enseñanza de la programación y la resolución de problemas, porque se puede caer, para mí, en el grave error de enseñar soluciones antes de plantear problemas. Y ese es un error, desde mi punto de vista, grave y desafortunadamente muy común en muchos programas educativos, que lo que provoca al final es dejar al margen la creatividad. Bien, y ahora, bueno, pues, ¿qué hemos hecho en el curso? ¿Cuál ha sido el objetivo? Bueno, pues buscar Scratch como una plataforma para hacer eso. Hemos introducido qué es Scratch para sacarle el máximo partido. Se han presentado más de 150 ejemplos diseñados en Scratch, se han propuesto una serie de ejercicios. Creo que alguno de los participantes en el curso ya ha compartido a través del club Scratch las propias soluciones que él planteaba esos problemas, pero yo planteé una serie de problemas de complejidad progresiva en los que hemos ido, por ejemplo, desde hacer un circuito de carreras de coches, hacer un juego de estrategia como es el juego del NIM, o un juego de adivinación de palabras para que pueda ser utilizado por los niños para aprender idiomas, hasta hacer el famoso jueguecito este de memoria en el que vamos buscando pares de imágenes y vamos recordando la posición hasta descubrirlas. Pero el objetivo de estas actividades
es que los participantes puedan diseñar programas que luego puedan llevar al aula. Es decir, no se trata de hacer un programa para que luego un niño lo utilice como utiliza un videojuego que se compra en cualquier supermercado o cualquier plataforma. Que lo que queremos hacer es buscar estrategias que le permitan al niño hacer ese programa, es decir, resolver el problema, para luego ser, si queremos, usuario del mismo, de la solución. Pero lo que nos interesa es más cómo resolver el problema que cómo usar la solución. Bien, os invito a todos a que además le echéis un vistazo a esta página en la que se encuentran algunas de las prácticas que los participantes en el curso han hecho. El objetivo del curso al final era también desarrollar un proyecto, digamos, educativo en el que cada uno de los participantes desarrollase una práctica que podría llevar al aula. Aquí, bueno, pues ha salido simplemente porque era la primera por orden alfabético, la del compañero Fernando. Pero Fernando proponía, por ejemplo, hacer un videojuego con la carrera de 100 metros. Pero lo interesante es que hay una memoria y un proyecto y una estrategia para llevar ese proyecto a un aula. Os invito porque creo que hay en torno a 20 proyectos con sus memorias, sus diseños, que son bastante interesantes y que se pueden convertir en el núcleo inicial para desarrollar más proyectos. Bien, y ahora entro en la última fase de esta presentación. Intento ser lo más rápido posible. Ya sé que el objetivo era hacer unos 40-50 minutos y ya estoy casi con el tiempo consumido, pero sí que me gustaría insistir en que, teniendo en cuenta el interés que digamos la utilización de Scratch está teniendo, que desde los responsables de la OEI, de los programas de Iberciencia, Ibertic, pues se ha propuesto inicialmente crear este club, cuya primera actividad está siendo esta videoconferencia que hemos unido con el final del curso que os acabo de comentar. El objetivo básico es crear una comunidad de docentes, investigadores y estudiantes interesados tanto en Scratch como en este planteamiento basado en la integración de programación, creatividad y resolución de problemas. Y de esta forma pretendemos fomentar el conocimiento de esta tecnología, pero también su utilización en las aulas para todo tipo de alumnos y alumnas, así como la creación de documentación y recursos didácticos que puedan ser compartidos por toda la comunidad. Está claro, simplemente leyendo los mensajes que habéis ido cariñosamente, insistiría yo, enviando en estos días, que esto puede ser una actividad interesante. Pero bien, yo era consciente de que esta videoconferencia iba a ser insuficiente para lograr todos los objetivos que pretendíamos. Entonces, de entrada, en los próximos días voy a empezar ya a organizar, junto con el resto del equipo que está trabajando en esta iniciativa, una serie de videoconferencias que os iremos anunciando. Entiendo que entre todos los que estéis participando, viendo en directo esta videoconferencia o posteriormente en diferido, pues habrá personas que tienen o tenéis ya un nivel muy avanzado de utilización de Scratch, otros con un nivel intermedio, otros principiantes. Entonces, voy a proponer inicialmente el hacer en las próximas 2-3 semanas varias videoconferencias ya centradas en actividades concretas. La primera, enfocada a nivel principiante, que será fundamentalmente qué es Scratch, introducción y primeros pasos, y ahí así empezaremos a utilizar, como alguien preguntaba antes de iniciar la videoconferencia, vamos a empezar ya a tocar Scratch, a usarlo y ver en este caso, con un enfoque muy inicial, qué es lo que es Scratch y para qué lo podemos utilizar como entorno de programación gráfica, haciendo varios ejercicios simples que permitan entender el entorno para comenzar a usarlo. La siguiente será, digamos, dirigida a un nivel intermedio y el título que le he dado sería la vida de un algoritmo. Es decir, bueno, es un título que creo que puede ser atractivo. Cuando nos enfrentamos a un problema es útil recorrer varias fases para lograr una solución que sea adecuada, que sea correcta, que sea completa, eficiente e incluso elegante. Entonces, a través de un problema de naturaleza general, vamos a recorrer estas estrategias y ver cómo diseñamos y le sacamos partido al concepto de algoritmo. Y propongo una tercera videoconferencia o actividad enfocada quizás a un nivel más avanzado, porque estoy seguro que alguno de vosotros ya tiene un nivel de especialización alto en Scratch, y me voy a centrar en el concepto de recursión. La recursión, insisto, es uno de los principios más potentes que aparecen en disciplinas muy, muy dispares. Sin embargo, su comprensión no es nada trivial. Mi experiencia enseñando
programación a alumnos, incluso universitarios, es que el concepto de recursión y la técnica de recursión no es trivial. Entonces, vamos a abordar varios ejemplos de la vida cotidiana, varios ejemplos incluso de las matemáticas o de la computación como, digamos, elementos directrices, y a partir de ahí presentaremos la idea de recursión y varios ejemplos implementados en Scratch. Además, digamos, como iniciativas dentro, que esto ya os informarán desde OEI, se acaba de lanzar una segunda edición de este mismo curso que acabo de comentar. No entro aquí en más detalles porque los podéis consultar. Y estamos pensando, pero bueno, habrá que meditar bien cómo hacerlo, el crear un taller de especialización en torno al concepto de pensamiento computacional, ya vinculándolo con las estrategias que he introducido al principio de esta videoconferencia, cuyo objetivo sería el diseño de materiales curriculares adecuados para su utilización en distintos niveles escolares con un enfoque multidisciplinar. Insisto, es interesante, importante, incluso necesario contar con participación de profesores, docentes, estudiantes de todas las áreas, desde historia, arte, filosofía, literatura, biología, matemáticas, porque es muy enriquecedor. Porque este tipo de conceptos o de estrategias del pensamiento computacional son totalmente transversales en el diseño curricular. Bien, quería, o mi intención como parte de esta presentación era haber terminado con un ejemplo. Lo voy a hacer muy rápido, siento, digamos, estas premuras, pero bueno, no me gustaría extenderme demasiado tiempo. Es un ejemplo que he utilizado dentro del curso que acabamos de terminar y que me parece bastante ilustrativo de este enfoque en el que intentamos mezclar problemas de la vida cotidiana con diseño de resolución de problemas, creatividad e incluso implementación con Scratch. Rápidamente, para no ser, digamos, muy tedioso y ya estamos terminando la presentación, el objetivo era la ordenación. De hecho, lo citaba como uno de esos problemas de la vida cotidiana al empezar la presentación. Tenemos que ordenar un conjunto de libros, un conjunto de datos, de monedas, de cualquier cosa. Bien, para ilustrar el ejemplo, utilizaba, digamos, mi propuesta era cómo podríamos enseñar a un grupo de niños o niñas, incluso muy pequeños. Yo creo que esta actividad se puede hacer con niños a partir de 6, 7, 8 años, a lo sumo, ya se podría entender. Y la idea sería, podemos plantearles el problema de decir, venga, os vamos a dar una serie de en este caso lo facilitaba el problema dando, por ejemplo, un grupo de 5 naipes de una baraja clásica. Es decir, bueno, ¿cómo lo ordenaríamos? ¿Cómo ordenaríamos de menor a mayor esos naipes? Bueno, pues estoy seguro que a cada uno de los niños se les ocurre distintas estrategias, pero llegado un momento necesitaríamos formalizar, y ahí surge el concepto de algoritmo y modelado de resolución del problema, formalizar una estrategia de resolución. Y bueno, pues una estrategia, en este caso que estoy utilizando, una de las muchas conocidas que hay en ordenación, consiste en, podemos coger la primera carta, a continuación la comparamos con la segunda, si la primera que ya tenemos es menor, la dejamos y pasamos a compararla con la tercera. En este caso, como la tercera carta es menor que la que hemos seleccionado, la intercambiamos y nos queda así. A continuación comparamos el 2 con el 7, sigue siendo menor, a continuación lo comparamos con el último y al final, después de este proceso, no hemos conseguido quedar con la primera carta la menor de todas. Si este proceso lo iteramos sobre cada una de las cartas, al final tendremos una lista ordenada. Ese, mi intención era cómo llevar esto a un aula, cómo explicarlo e incluso cómo modelarlo en Scratch. Y planteaba como una estrategia el utilizar este pequeño programa, y de hecho lo vamos a ver ahora funcionando, cómo sería el mismo programa ya hecho en Scratch que hace lo que os acabo de enseñar. Para ello voy a compartir con vosotros el ejercicio ya escrito en Scratch, no nos da tiempo a analizarlo, pero aquí lo tenemos, el ejercicio en Scratch. Entonces, si le damos a la ejecución del programa, podemos observar cómo
el sistema ha cogido las cartas de forma desordenada. Cada vez que las coge, observa que el coge selecciona la primera carta, empieza a compararla, cuando es menor la intercambia, nos va diciendo cómo la va comparando con cada una de ellas. Ahora pasa a la segunda carta, coge el 6 de espadas, lo compara con el 5, como es menor decide intercambiarlo, pasa ahora a compararlo con el 9 de oros, con el 7 de bastos, ya tenemos la segunda bien ordenada, cogemos el 6, lo comparamos ahora con el 9, como es menor lo dejamos, lo comparamos con el 7, es menor, pasamos a la cuarta posición. En este caso, al ser mayor que el 7 que se encuentra a continuación, lo volvemos a intercambiar y ya hemos conseguido ordenar. Bien, esto es un programa que está diseñado con Scratch. Podemos ver el código del programa, pero realmente no tenemos tiempo en este momento para analizarlo. Con lo cual, vuelvo a la finalización de la presentación. Bien, como decía, el objetivo de este planteamiento lo podemos incluso definir de una forma, en este caso informal, dado un conjunto de cartas, objetos que queremos ordenar, seleccionamos el primero, lo colocamos en la casilla de ordenación, lo comparamos con el segundo, si es menor lo dejamos tal cual y si no lo intercambiamos y continuamos las comparaciones con el resto de elementos, a continuación hacemos la misma operación con el segundo y así sucesivamente. Esto incluso lo podemos llevar a una descripción formal, dando una serie de datos de entrada y una serie de datos de salida, una lista de elementos desordenada como entrada y esa misma lista de elementos ordenada como salida, e incluso lo podemos modelar como un algoritmo. Aquí estaríamos ya en un nivel más avanzado del diseño del problema, que digamos no es el momento de entrar aquí, pero con el que podríamos llegar a terminar con un grupo de alumnos más avanzado. E incluso podríamos plantear problemas adicionales, como por qué este algoritmo es bueno o es malo, cómo lo podemos mejorar, y así sucesivamente. Bien, bueno, con esto termino la presentación. Simplemente por resumir, comentaros que bueno, estamos en la primera de las actividades que vamos a hacer dentro del Club Scratch. Ya tenemos previstas una serie de actividades con las que vamos a ir continuando y en los próximos días os iremos informando digamos del calendario exacto de esas actividades. Sé que seguramente surgirán muchas preguntas y todas ellas muy interesantes. No tenemos tiempo en este momento para abordarlas, pero puesto que vamos a seguir con esta dinámica del club, os invito a discutir a través de los foros que se han establecido cualquiera de las cuestiones que os pueda parecer interesante o no, cualquier, digamos, sugerencia acerca del planteamiento y, por supuesto, pues espero que este club que acabamos de empezar, bueno, pues se convierta en una comunidad de intercambio de ideas y, sobre todo, del fomento de esta estrategia de incorporación del pensamiento computacional en general dentro de la enseñanza en múltiples disciplinas. Ha sido por mi parte un placer y no sé si desde la coordinación se quiere comentar alguna cuestión adicional para terminar. Bueno, si no es así, pues terminamos. Y sobre todo, darte las gracias, José Francisco, por la primera charla. Bien, pues cerramos entonces la presentación. Vuelvo a insistir, un placer y seguimos en contacto.